Esta es la secuencia de la presunta acción en el Salón de la Asamblea de Chuquisaca, Bolivia. Tras una celebración navideña, una mujer inconsciente, totalmente borracha, está sentada en un sillón. Varios diputados y una compañera parecen ayudarla y convienen dejarla ahí a dormir la mona. Pero sospechosamente las luces se apagan y un hombre se queda con ella. Se trata de Domingo Alcibia, un dirigente territorial del partido de Evo Morales, que tumba a la mujer en el suelo. Parece desabrocharse el pantalón y se tiende sobre ella. Varios minutos después, Domingo Alcibia vuelve a vestirse y coloca a la mujer en una butaca, como si nada hubiese ocurrido. Las compañeras de la agredida, empleada de la limpieza, irrumpen en la sala y sacan a su amiga. Otra cámara de seguridad situada en el pasillo muestra cómo la mujer imitando y varias personas se la llevan de la escena. Tanto ella como el presunto violador permanecen en paradero desconocido.